si usted tiene 1 kilo de mercancía, tiene 2 millones de pesos en la mano que le sirven para cualquier cosa. Eso es plata corriente. Nosotros llamamos la plata blanca. Vecina, buenas tardes. Hágame un favor, que si me puede cambalachar un poquito de mercancía por una remesita. Hasta el mismo cura, la gente le llevaba ya sus gramitos y entonces le decíamos, padre, exija que se la den bien sequita para que no le rebaje tanto cuando la vaya a vender. En esos 24 litros de agua pues van los químicos que le van a echar. Nitrón se le echa 1.5 litros. Y de cemento, 4 libras para las 7 arrobas. Y de soda cáustica se le echan 20 gramos más o menos. Para apartarle la mercancía a la gasolina, ya no se le echan sino por ahí de 10 a 15 centímetros de sulfúrico. No nos queda más remedio que aceptar que la política antidrogas ha fracasado. Sí, nosotros trabajamos en conjunto con americanos en la aspersión, ellos nos apoyan en logística, mantenimiento, construcción de algunas bases. Estamos desnutridos y acabados las naturalezas por la fumigación. La realidad es que estos fumigados no lo acaban. La coca no la acaban, porque uno llega y la mocha boca a tierra y vuelve y revive. Cuando llega la avioneta, me toca salir corriendo. Recojo el bongo y la carpa, pues la coca va muriendo. Es un trabajo muy duro y pa' más piedra escondido. Vas a ver que en el negocio los que ganan son los gringos.